información del tiempo en esta mañana de martes. ¿Cómo nos espera lo que resta de la semana? Vemos en la imagen de satélite bastante inestabilidad. Tenemos un canal de baja presión que se extiende del norte al centro, además de la humedad que ingresa de ambos litorales, especialmente del Pacífico. Y es que tenemos esta amplia zona de inestabilidad que presenta potencial de desarrollo ciclónico. Todas las condiciones favorables para desarrollarse como ciclón tropical dentro de los próximos días, así que te mantendremos bien informado para que tomes tus precauciones ante este posible sistema. En el norte del país tenemos también un nuevo sistema frontal. Se encuentra fuera de temporada, pero sí alcanza a ocasionar bajas temperaturas, vientos fuertes que desarrollan también torbellinos y tolvaneras en el noreste del país, en donde tenemos fuertes lluvias, así que también hay que tenerlo presente. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad? Al momento una temperatura de 18 grados, un cielo parcialmente nublado. Más tarde se despeja el cielo, elevándose la temperatura a los 28 grados. Sí sale el sol, pero no te confíes, porque por la noche nuevamente hay pronóstico de lluvia por la noche y madrugada del día de mañana. Así nos espera a gran parte del estado. Vemos Colotlán, allá para la zona norte. Tenemos una temperatura máxima el día de hoy que estará oscilando entre los 26 y los 27. Asimismo, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán con máximas de 26, mínimas de 15 y 16. En la región de la costa, a pesar de que en Puerto Vallarta la temperatura se sube a los 32, también tenemos pronóstico de ligeras precipitaciones, mientras que los próximos días aquí en la ciudad estaremos amaneciendo con 16 y 17, máximas estarán llegando a los 26 y 27, sin embargo, tenemos pronóstico de lluvia para que lo vayas teniendo en cuenta. Hay más información, que tengas un excelente día.